Madrid despertó este jueves con la velocidad limitada a 70 km por hora en toda la M30 y en las carreteras de acceso a la capital, a partir de la M40 y en ambos sentidos. Por primera vez, el Ayuntamiento madrileño ha activado el protocolo contra la contaminación, cuyo primer nivel prevé estas restricciones. A las 6 de la mañana entraba en vigor esa limitación, de 90 a 70 km por hora. Las primeras horas han transcurrido con normalidad, con las retenciones habituales de la hora punta. Madrid estrena estas medidas tras encadenarse dos jornadas con altos niveles de concentración de dióxido de nitrógeno, un gas tóxico causado por los vehículos de gasóleo que irrita las vías respiratorias. Hasta 11 estaciones de medición superaron el miércoles el nivel de los 200 microgramos por metro cúbico. El Ayuntamiento de Madrid ha aumentado el número de agentes en la calle y ha ajustado los radares móviles a la nueva velocidad máxima. Si el episodio de contaminación se mantiene, el consistorio aplicará al tráfico medidas más restrictivas. Por el momento recomienda la utilización del transporte público y que las personas con problemas respiratorios no hagan ejercicio al aire libre.